manera de entender tu hogar llega a La Comarca. Una nueva idea donde tus ideas se harán realidad. Una nueva forma de entender los precios. Una nueva tienda donde tú eliges cuánto quieres pagar y cómo quieres pagar. Donde tú decides si te lo llevas o te lo llevamos. 600 metros cuadrados llenos de vida, con los precios más económicos del mercado. ¿Esta es tu idea? Ven a Muebles Qué Idea, en la Avenida Mediterráneo de Segorbe, frente a gasolinera. Abierto también sábados tarde. Castelnuovo revela la situación crítica de su colegio público. Un comedor escolar en el pasillo. La alcaldesa pide un nuevo centro, pero no puede adquirir suelo. Los patronos de la Fundación Maxau de Segorbe deben 120.000 euros a la entidad. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha sometido a información pública la solicitud de un sondeo de 20 metros de profundidad para aprovechar el agua subterránea en el paraje El Hoyo, en Sot de Ferrer. El Patronato de Turismo de Segorbe utilizará códigos QR para promoción turística. La Diputación aprueba 60.000 euros de subvención a Higueras para crear un campo de tiro de precisión. Segorbe celebra el próximo domingo el séptimo Mercado de Oportunidades. Las joyas de la Cartuja de Valdecristo se amontonan en una granja. Izquierda Unida del Alto Palancia denuncia el mal estado en que se encuentra la ladera situada al entrar a Viver. El Camino del Cid refuerza con 247 señales en toda la provincia. Diputación aprueba la depuradora de Gaibiel. Conoce, cuida y mejora tu paraje natural municipal de La Esperanza. Tochunis recoge 21.278 kilos de ropa en Segorbe. El Ayuntamiento de Altura adjudica los espectáculos taurinos para las fiestas patronales de septiembre de 2012. La situación educativa en Castelnuovo es crítica. Esta pequeña localidad del Alto Palancia se ha visto obligada a habilitar el comedor escolar en uno de los pasillos principales del colegio, según denuncia la alcaldesa del municipio, Teresa Gonzalvo. El motivo no es otro que el estado en que se encuentra el recinto educativo y su ratio de alumnos. El centro data de los años 30 y apenas ha sufrido alguna que otra reforma puntual. De ahí que ante el crecimiento poblacional, leve pero evidente, la instalación se haya quedado pequeña y se han tenido que buscar soluciones alternativas para servicios como el del comedor. No constan protestas de la comunidad educativa, aunque por las palabras de la máxima responsabilidad política del municipio, la impaciencia comienza a aflorar entre padres, alumnos y profesores. El problema es que la solución no parece cercana. El delegado de la Generalitat en Castellón, Joaquín Borrás, visitó la pasada semana Castelnuovo por interesarse por la realidad de esta localidad. Y como es lógico, la alcaldesa se lo llevó a ver el colegio. No solo eso, Gonzalvo se encargó de dejarle claro al máximo responsable del Consell en la provincia que su máxima prioridad en sus primeros 4 años como alcaldesa será la de avanzar en la construcción de un nuevo colegio, sino en tenerlo construido cuanto antes. El principal obstáculo es la falta de terrenos. El ayuntamiento, muy castigado económicamente, debe afrontar la adquisición de suelo para posteriormente cederlo a la Consellería de Educación. Solo en caso de departamento autonómico podría iniciar los trámites y licitar y adjudicar la redacción del proyecto y posteriormente licitar y adjudicar las obras. Otros municipios con necesidades similares pueden dar fe de lo complicado de este proceso, aunque una posibilidad es que el Ayuntamiento castelnovense consiga arrancar del Consell el compromiso de declarar la obra como urgente. Para realizar más el rizo, siempre según la alcaldesa, uno de los trámites ya avanzados quizás sea necesario volverlo a iniciar. Y es que el consistorio ya tiene un proyecto redactado, pero de hace años, y sería necesario modificarlo con casi toda probabilidad. El colegio, pues, es una de las prioridades de la alcaldesa. La segunda prioridad será la carretera del Polígono, un tradicional punto negro de la provincia que lleva años sin solución. También este proyecto depende de la Generalitat Valenciana.
La crisis económica también está afectando a las fundaciones, fundamentalmente por el retraso en el pago de las subvenciones y el apoyo institucional. De ello, no se libra la Fundación Maxau de Segorbe, que con 15 años de historia atraviesa ahora por una situación delicada en cuanto a fondos se refiere. Cabe recordar que la Fundación Maxau está formada por 15 patronos, de los que 6 son entidades públicas, como el Ayuntamiento de Segorbe, Fundación Bancaja, Diputación de Valencia, Diputación de Castellón, Ministerio de Cultura y Generalitat Valenciana. Estamos a finales del mes de octubre y en este momento los patronos que han aportado su cantidad económica solamente ha sido Ayuntamiento de Segorbe y Fundación Bancaja. Francisco Tortajada, gerente de la Fundación, comentó que en total quedan pendientes de ingreso alrededor de 115.000 euros. Debido a esta situación, la Fundación tiene previsto realizar varios recortes, como la suspensión de publicaciones o el acto conmemorativo que estaba previsto organizar para celebrar el 15º aniversario de la Fundación Maxau. La Fundación está trabajando en proyectos diarios, pero lo que es otros proyectos los he tenido que paralizar, tema de publicaciones o tema de alguna cosa especial que se quería hacer, por ejemplo, como este año, celebrábamos al año que viene, celebramos el 15 aniversario de lo que es la Fundación, pues se tiene que paralizar, como lo fue normal. Sabemos que hay otras prioridades en este momento, pero claro, yo creo que la Fundación Maxau, a nivel cultural, dentro de esta comarca, siempre ha sido un motor y siempre ha sido algo donde la gente se ha visto reflejada. Ha sido además un punto de encuentro de todos los grupos políticos, ha sido un punto de encuentro de todas las personas que han participado en la Fundación. Hay que decir que, ya lo hablamos, más de 500 personas de esta comarca han trabajado desinteresadamente por la Fundación, y yo creo que la Fundación, ese es el valor positivo que tiene y que yo creo que va a seguir, ¿no? Estos momentos lo está pasando de esta forma, pero yo creo que para el año que viene se ha planteado la reunión de patronato el 21 de diciembre, y yo creo que el 21 de diciembre pues le darán nuevos aires a la Fundación. Por último, destacar que el presupuesto que manejará la Fundación Maxau para 2012 ronda los 168.000 euros. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha sometido a información pública la solicitud de un sondeo de 20 metros de profundidad para aprovechar el agua subterránea en el paraje El Hoyo, en Sot de Ferrer, con un volumen máximo anual de 5.082,8 metros cúbicos. Cabe recordar que el presidente de la Diputación, Javier Moliner, y el alcalde de Sot de Ferrer, Vicente Jaime Juste, firmaron recientemente un convenio por el que la institución provincial realizará el suministro e instalación de un grupo sumergible en el pozo de abastecimiento de agua para la población, en concreto para la adquisición e instalación de un nuevo equipo transformador para el pozo del Juncar, cuyo presupuesto asciende a 10.523 euros. El apoyo institucional se produce tras el robo de la maquinaria anterior el pasado verano y la amenaza de paralizar el suministro de agua potable en el municipio. Moliner afirmó que con convenios como este se demuestra el verdadero papel de las diputaciones. Significa el día a día de lo que la diputación supone para los pueblos pequeños. Un alcalde llega un día, toma posesión y se encuentra con un problema encima de la mesa, que es la necesidad de responder a un problema que el municipio había planteado con el suministro de agua potable y que había que encargarse con la urgencia que estas cosas requieren para poder restablecer en el tiempo mínimo posible la calidad de servicio a todos los ciudadanos. Ese alcalde, visto el problema, ha visto que evidentemente las arcas municipales de un pueblo como Sot no pueden atender esas urgencias por no tener disponibilidad presupuestaria, acude a su institución natural, a la institución de apoyo natural a los ayuntamientos, que es la Diputación, y la Diputación está ahí llegando donde otros no pueden llegar, atendiendo lo que otros no pueden atender, incluso muchas veces enterándose de lo que otras administraciones no pueden enterarse, en un momento en el que parece cuestionarse el papel de las diputaciones. Creo que actuaciones como estas son las que ejemplarizan la necesidad perentoria de mantener una institución que atiende estas cosas que otras no pueden llegar. Jamás
el alcalde de Sot o el ayuntamiento de Sot podría haberse dirigido para esta cuestión ni al Estado central, ni siquiera a la Generalitat Valenciana, puesto que son cuestiones que quedan muy apartadas de su ámbito natural de actuación. Los códigos QR son una potente herramienta tecnológica diseñada para su visualización en teléfonos móviles. Se trata de un sistema que permite almacenar información en una especie de código de barras de última generación. Con la ayuda de un móvil se puede obtener esta información tan solo con apuntar la cámara hacia el código QR. Para ello hay que descargarse la aplicación correspondiente para cada móvil y tener acceso a Internet en el mismo. Los códigos QR son muy comunes en Japón. De hecho, son el código bidimensional más popular en este país. Miguel Volumar, gerente del Patronato Local de Turismo, ha comentado la importancia de sumarse a las nuevas tecnologías, a esta herramienta en concreto, por la aceptación que está adquiriendo en el mercado y por el sinfín de aplicaciones y utilidades diferentes que se pueden aplicar. Entonces, es una nueva herramienta tecnológica que la vamos a aprovechar, primero porque es muy productiva y muy importante, y segundo porque lleva el coste cero. Estamos en una época que las personas que gestionamos dinero público tenemos que hacer más con menos recursos, y este es un proyecto muy interesante porque, como decía, el coste es cero y nos puede dar muchas posibilidades, porque cada vez la gente, tanto la gente joven como la gente que va cambiando los móviles, lo normal es llevar ahora terminales que todos tienen acceso a Internet, y siendo una herramienta que nosotros tenemos esa base de datos tan importante como es ese portal turístico de Segorbe, cualquier cosa que queramos promocionar, ya sea en cualquier fachada, en un edificio público, sea en cualquier revista, en cualquier periódico, incluso las propias rutas de senderismo, vamos a incidir, vamos a trabajar y vamos a mejorar las que tenemos, simplemente con poner una señal, un poste en el inicio de la ruta, tú le marcas el código este QR de la ruta en concreto, y una persona que vaya con la bicicleta, con el móvil, a través de lo que es el GPS, le marcará toda la ruta que va a seguir. En el caso de Segorbe, estos códigos permitirán al turista tener información del municipio en el bolsillo, utilizándolos así como reclamo para la participación en eventos e información de cada punto de interés. Volumar adelantó que van a empezar a utilizarlo los códigos QR en la promoción de la quinta muestra gastronómica de Las Setas, también con la campaña Comete Segorbe y desde la propia oficina de turismo, así como en Facebook. Este código en concreto, para hacer la prueba piloto que vamos a iniciar ahora, es simplemente donde habita aquí. Ahora simplemente con aplicarle y poner el móvil, se nos copiaría aquí todo lo que es el folleto que hemos hecho de la muestra gastronómica, que estamos en estos momentos trabajando. Y lo que vamos a hacer, este es el primer, digamos, elemento que vamos a promocionar, pero a partir de ahora lo que vamos a hacer es, en todo lo que es planos callejeros, en todo lo que es folletos de Segorbe, en todos los 6 museos que tiene Segorbe, van a aparecer códigos de los distintos elementos. Por poner un ejemplo, cualquier persona que venga a la oficina de turismo y en su momento esté cerrada, lo puedes poner en la fachada, lo puedes poner en simplemente una fotocopia al lado de la puerta. Puede aparecer en cualquier mes la prensa de Segorbe. Simplemente con los técnicos de turismo, a través de esta página, meten esa información, y cualquier persona que venga con el móvil automáticamente se está descargando fotos, vídeos, textos del centro de interpretación.